¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Encuentro y de NTV? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de cada semana en donde destacamos los hechos más importantes que han ocurrido en los últimos días. Y en lo que es la segunda parte de cada edición, una entrevista en este caso con Nora Kader, quien ha sido electa defensora municipal en el Consejo Deliberante Viedman, defensora municipal en nuestra capital, y es la primera que va a ocupar este rol que fue creado por una ordenanza precisamente del Consejo Deliberante de Viedma. Asumió hace algunas semanas atrás y la oficina va a entrar en funcionamiento recién a partir del año próximo. Y bueno, sobre eso conversó con nuestro compañero Néstor Buzo. Y para hablar de lo vinculado con el resumen que hacemos en cada semana, vamos a hacer referencia a la causa de Atahualpa Martínez Vinaya y el nuevo juicio oral y público que todo indica se va a llevar a cabo a partir del año próximo, luego de una investigación bastante larga que se ha llevado en los últimos años, así lo tenemos que decir, luego de que se dejara sin efecto el primer juicio. Conversamos con Julia Mosquera, ella es la abogada querellante, representante de la familia de Atahualpa, quien nos da algunos detalles de lo que fue la audiencia preliminar que se desarrolló esta semana de cara a lo que va a ser el juicio oral. Y menciona la importancia de haber convocado a nuevos testigos y asegura que estos nuevos testigos van a aportar mucho material para conocer qué fue lo que pasó precisamente con Atahualpa Martínez Vinaya el 15 de junio del año 2008. O sea, han pasado 10 años y seguimos preguntándonos quién mató a Atahualpa. Sí, tenía razón Julieta, sí. Realmente, desde más allá del trabajo de la comisión, que fue muchísimo, después, desde el año 2016, que empezamos a trabajar muchísimo más, y en toda esta movida de, bueno, ustedes nos acompañaron, ¿no? Todo lo que se armó, los spots y demás, sí, realmente se acercó mucha gente, algunos sin sentido, sí, algunos con ganas de tirar energía negativa, pero en contraste de toda la energía negativa tuvimos testimonios realmente muy buenos que sirvieron para esclarecer, más allá de que algunos no podemos llevar a juicio, sin embargo sirvieron para esclarecer muchas cosas dentro de la familia y que a Julieta le dieron muchas respuestas y también le marcaron el camino y creo que eso es importante, pero sí tenemos testimonios importantes y revalidamos testimonios que ya teníamos, la óptica cambió. Y creo que con todo eso vamos al nuevo juicio. Creo que sin duda la figura de Julieta y el camino que marcó Julieta era el acertado. Hablábamos con Laura, hablábamos con Aye, hay que seguir en la tarea. Hay que seguir en la tarea y al menos yo tengo muchísima confianza. Muchísima confianza en todo lo que dejó Julieta, en todo lo que marca Julieta, en Laura, que es increíble realmente y creo que está clarísimo para dónde vamos. Y cuando tenés una directriz tan clara y una mujer tan imponente como Julieta y sabemos para dónde vamos, es buenísimo. Por ahí no puedo hablar mucho en particular de cosas del juicio porque las voy a reservar y porque voy a cuidar muchísimo todo lo que pase de ahora para adelante y en el transcurso del juicio también porque quiero que las cosas salgan bien y que salga como lo veníamos pensando. Incluso tenemos pensado, hasta incluso en el hipotético de quiebres, pensar qué vamos a hacer ante esos quiebres. Y todo eso era con Julieta, entonces quedó mucho para compartir, pero sin embargo dejamos armado muchísimo y con eso vamos al nuevo juicio. Está, pero no está. Está, pero no está. Pero está. Sí. Vamos a seguir escuchando a Julia Mosquera porque también representa a tres mujeres que han denunciado a Oscar Pedraza, un trabajador del Hospital Artemides Sati, por
abuso gravemente ultrajante. Esta semana se llevó a cabo en el auditorium del Poder Judicial una audiencia de presentación de pruebas y allí mismo se definió que se va a concretar precisamente el juicio oral y público. La Fiscalía, representada por Paula Rodríguez Franzen, y la querella, representada por Julia Mosquera, han solicitado una pena de 14 años de prisión para Oscar Pedraza, acusado de abusar de tres niñas en el momento en que se produjeron los hechos. Hoy, en el caso de dos de ellas, mayores de edad, una todavía es menor de edad, pero cuando se cometieron los hechos, las tres eran menores de edad y por eso se ha solicitado esta pena tan importante y se estima que en el mes de marzo se va a completar concretamente el juicio oral y no se descarta la posibilidad de que sea un juicio por jurado. Sobre este tema conversamos también con la abogada Julia Mosquera. Conforme respecto del desenlace de la audiencia, siempre un control de acusación donde traemos todo lo que se trabajó en los tres meses de investigación que se propusieron. Pero bien, conforme con la resolución, conforme con que no hubo inconvenientes respecto de la calificación legal que se propuso y además con la pena que se propone. Así que a la espera del debate. ¿Hubo un planteo por parte de la defensa para llevar adelante una nueva pericia para quienes están haciendo la denuncia? ¿Ustedes se han opuesto? ¿Finalmente eso quedó rechazado? ¿No es cierto? Sí, las pericias ya fueron realizadas, hay un tiempo y un momento procesal oportuno. No obstante ello, como explicó el juez, respecto de las pericias, propuso la defensa un perito que lo que puede hacer es observar los informes periciales que hizo el cuerpo médico forense en su oportunidad. No así realizar una nueva pericia respecto de ella de manera directa. Hay que tener presente de que exponer a las chicas nuevamente a esta situación, allí hay una clara diferencia que es importante decirlo, que por ahí se generó confuso entre tantos planteos, es que una cosa es la declaración que van a hacer las denunciantes ante el tribunal colegiado al momento del inicio del debate oral, que son quienes deben declarar, y otra cosa es la pericia que ya se realizó y no se puede volver a realizar. ¿Cómo son los plazos que corren ahora? Y ahora tendremos que resolver quiénes integrarán, por sorteo, quiénes integrarán el tribunal. Será un tribunal de tres jueces o, dependiendo, hablábamos recién con la fiscal, puede ser que sea un juicio por jurado, teniendo en cuenta que a partir de febrero empieza a regir y teniendo en cuenta la pena, lo que proponemos es 14 años de prisión efectiva, así que factible que así sea. Y por fecha será seguramente en marzo del año que viene. Y otro de los temas de esta semana tiene que ver con la resistencia que están llevando adelante los integrantes del grupo de Candombe, el Tepuén, que desde hace más de 6 años comenzó a funcionar y a llevar adelante sus ensayos y prácticas en inmediaciones al Puente Nuevo de nuestra ciudad, cerquita de lo que se conoce como el Parque Ferreira. De hecho, el nombre de Parque Ferreira llegó mucho después de que comenzaran los ensayos de El Tepuén allí en ese sector. Lo cierto, y lo que está preocupando y que genera la resistencia de los integrantes del Tepuén es que la Municipalidad de Viedma está tratando de avanzar con un proyecto que plantea llevar a ese sector en donde ensaya el Tepuén una suerte de patio de comidas o polo de comidas con los carritos que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la costanera de la ciudad. No están de acuerdo ni los integrantes del Tepuén, ni los propietarios de los carritos, ni tampoco quienes están ahí muy cerquita en la pista de la salud haciendo sus carreras habituales, la gente de Cabeco y los propios corredores de nuestra ciudad. A partir de esto llevaron adelante una conferencia de prensa el último viernes en donde dejaron de manifiesta la posición de no acompañar este proyecto y rechazarlo y resistir allí en ese lugar. Bueno, también lo importante es que nosotros como Tepuén y como agrupación lo que sostenemos es la unidad. No, en ningún momento queremos confrontar con nadie. Creo que quedó claro en esta conferencia
que hay una unidad entre la gente de los carros con nosotros y también como consideramos con los corredores, más allá de hoy no estar presente Fernando Marrón, es lo que hemos ido recopilando en estos días que estuvimos trabajando ahí en el espacio del Tepuén, juntando firmas y escuchando a la gente. Que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, escuchar a la gente qué es lo que piensa y de ese espacio. La gente no comparte que vaya el parque gastronómico allí a ese lugar, no lo comparte, la gente nos lo dice permanentemente a todos los que paramos nosotros, bueno, nos hemos dedicado a charlar con la gente que pasa por el lugar permanentemente, haciendo footing, haciendo, sí, y ellos no comparten que haya, lo ven como una barbaridad que haya ahí un parque gastronómico, y menos que menos, digamos, en el lugar donde nosotros no molestamos a nadie. Nosotros estamos en esa postura. Nosotros no queremos el parque gastronómico arriba de nosotros ni pegado, porque no consideramos que sea una cuestión de poder convivir con semejante movimiento, porque vienen los autos y hay carritos que tienen música y nosotros vamos a estar ahí cruzándonos con esas cuestiones. Si viene toda esa movida, es más, Pedro Sánchez nos anunció de que ellos tienen pensado ya traer otros carritos, además de los que están, otros carritos. Bueno, digo, si van a haber más carritos, más conflicto, digamos, ¿no? Para nosotros, que queremos tener un espacio tranquilo de esparcimiento de nuestra cultura, ¿sí? Llevamos, en nuestro caso particular, más de 20 años ahí, el carrito Los Waffles, pero los demás compañeros también llevan muchos años y nunca hemos sido, digamos, no hemos tenido problema con el público, al contrario, hemos juntado muchísimas firmas, inclusive me cuentan acá algunos compañeros que hasta el mismo gobernador Guaretiné firmó para que nos quedáramos en el lugar que estamos. Nunca fuimos consultados, jamás nadie se acercó y hemos estado en varias reuniones en el Consejo Deliberante, participando en estos encuentros donde compartimos los espacios con los compañeros de mantener el lugar que estamos desde hace mucho tiempo. Y consideramos que la democracia es participativa y que debe ser así. Por lo tanto, estamos en desacuerdo con esta actitud del gobierno municipal. Como grupo de Radio Encuentro y de NTV, acompañamos, por supuesto, a los integrantes de El Tepuén en esta lucha y en esta resistencia que están llevando adelante. Y agregamos que el próximo mes, el mes de diciembre, los días 14, 15 y 16, va a haber una actividad de llamada del candombe patagónico con la participación de candombes y de grupos de toda la Patagonia, que se van a concentrar aquí en Viedma. Y bueno, en este momento y en este contexto es que van a recibir eso, y por eso es que están muy preocupados, por supuesto, los integrantes del Tepuén, a quienes le mandamos un gran saludo. De esta manera cerramos lo que es el resumen de habitual en El Resaltador. Luego de algunos avisos vamos a compartir la entrevista de nuestro compañero Néstor Busso hablando con la defensora del pueblo municipal, Nora Cara.